¡Oye! Un monstruo en mi puerta. Bueno, ya lo debe de saber. En este pueblo casi todos los ingresos provienen de la pesca del pulpo o de la cría de ostras. Es un sitio muy tranquilo. Y como puede ver, normalmente las mujeres se encargan de arreglar las redes y otras herramientas necesarias para la pesca. Hacen un poco de todo, ya me entiende, ¿no? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Ya estamos otra vez. Le tengo dicho a esa mujer que no vaya en moto por la carretera. ¡Adiós! ¡Señora Junchon! ¡Le dije que no circulara en moto por la carretera! ¿Eh? O al menos no lo haga borracha, ¿eh? ¿Por qué no me hace caso? Tú invítame a un trago y ahórrate los sermones. ¿Qué? ¿Con quién vas? ¡Onda! ¡Has ligado! ¡Qué suerte tiene, chico! ¡Que te lo pases muy bien esta noche! ¡No vaya en moto! ¡Es peligroso! ¡Adiós! ¡Demonios! ¿Pero cómo se atreve a ir a esa velocidad? Ya me dijo que hoy iba a recoger a esos. ¡Oye! ¡Llevas la música muy alta! ¿Vienes luego? Ya veremos. Por cierto, dile a tu madre que no vuelva a ir en moto, ¿de acuerdo? ¿Estás de broma o qué? ¡Si solo le falta dormir en ella! ¡Qué tozuda es la abuela! No sé qué hacer. ¡Mira! ¡Esta es la nueva comisaria! ¿Por qué no la saludas? Pues está buena, ¿eh? Una comisaria muy sexy. No seas cabrón, un poco de respeto. ¡Adiós! No sé si se ha fijado en esos hombres. La gran mayoría son del sudoeste asiático, o en todo caso, chinos coreanos. Son los únicos dispuestos a trabajar aquí, ¿sabe? Es un problema muy grave. En el pueblo no quedan jóvenes, aquí ya solo viven ancianos. El que conducía se llama Park Yong-ha, y es el único joven que nos queda en el pueblo. Es el chaval. Aquí tiene las llaves. Le he preparado un poco lo básico, pero si necesita algo más, por favor, no dude en llamarme. Gracias. Disculpen que avisara con tan poca antelación. No, no se preocupe. Acabará antes y le ayudamos con sus cosas. No, no hace falta, es solo esto. Pero si aquí también venden botellas de agua. Ya lo cojo yo. Gracias. Ay, tenga cuidado, pisa un poco. De veras no quiere que le ayude. Oiga... No nos haga usted de menos porque venga de la gran ciudad, ¿eh? Aquí también tenemos de todo. Bueno, casi de todo. Calla un poco, ¿quieres?
comportas como una puta. ¿Me estás escuchando? Vamos, puta, di algo. ¡Di algo, perra! ¿Te burlas de mí, zorra? ¡Eh! ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Y esta qué quiere? Esta chica tiene que darme una cosa, pero no quiere. ¿Y es tan importante como para que la ataquéis entre varios, eh? ¿De qué colegio sois? Vuelve a hacerlo y te pego una hostia con esto. ¿De qué colegio? Del que hay cerca de aquí, ¿verdad? ¡Vámonos! ¿Vas al mismo colegio que ellos? ¿Por qué te hacen esto? ¿Cómo te llamas? Doe. Sun Doe. Sabiendo tu nombre, puedo identificar a tus compañeros. Si te vuelven a molestar, diles que la policía irá por ellos. ¿De acuerdo? Pues ya no lo tengo tan claro. No seas chapucera, hazlo en rojo. Ya verás cómo te quedará bien. Ya veo, ya. Hola, chicos. Hay que ver cómo se te llena el salón. Hoy ganarás una pasta, ¿eh? Anda. Ay, ya. Te digo. Hola, déjamelos a los tres bien rapados, ¿eh? La camisa que lleva. Hola, comisaria. ¿Qué deben de comer estos para ponerse tan morenos? Niñas, daos prisa y preparaos para esta noche, ¿eh? La jefa también se apunta. Así que necesitamos tiempo para estar perfectas. Diga, jefa, ¿no es cierto? Mira cómo se ríe. Espero que no se emborrache demasiado esta noche. Ahora le toca a la jefa. ¡Rápido! Enseguida empieza la letra. A lo mejor la jefa prefiere cantar. ¡Venga, otra vamos! Canción. ¡Vamos, deprisa, salga! ¡Adelante! ¡Venga, venga, vamos! ¡Sale! ¡A cantar! ¡Ya he empezado! ¡Imagínese! ¡Venga! ¡Te abriré! ¡Desde el corazón! ¡Tan atractivo soy que los tengo apuñados! ¡Más, más! No sé qué les doy. Voy siempre acompañado. Pero tú eres mi amor. Eres mi elección. Ven a mí sin temor. Vivamos con pasión. Disculpe. No puede dejar ahí las botellas. Pierda cuidado, luego las recojo. ¡Ven aquí, zorra!
sé. Ven. ¡Toma! Oh, ¿qué coño? ¿Estás bien? ¿Quién cojones eres tú? ¡Maldita seas! ¡Apártate de mi hijo! ¡Quieta! ¡No le hagas daño! ¿Qué haces aquí? ¡Oye! ¡Deja a mi hijo en paz! ¡Deja! ¡Ven y coge mi móvil del bolsillo! ¡Del pantalón! ¡Suéltale, cabrona! ¡Vamos, déjale en paz! ¡Le vas a matar! ¡Vas a matar! ¡Mantén el uno pulsado! ¿Por qué le estás haciendo daño a mi hijo, desgraciada? ¡Acércame! ¡Hola, soy Lee Jung-nam! ¡Envíen un coche patrulla! ¡Estoy en casa de Park Jong-ha! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Despierta de una vez! ¿Te crees que estás en tu cama? ¡Mierda! ¿Qué pasa contigo? ¿Sabes dónde estás, al menos? Deberías... ¡Joder! ¡Ay, por Dios! ¡Increíble! ¿Pero qué cerdo? ¿Por qué te emborrachas tanto? Sí. Y has tenido suerte de que la jefa no se haya enfadado demasiado, si no habrías ido directamente al calabozo. ¿Por qué pegas a tu hija? ¿A quién? ¿Cuándo? No debes pegar a tu hija. El maltrato a menores es un delito aunque sea familia. Anoche te pillé haciéndolo. ¿Qué coño me estás contando? ¿Es que ahora no puedo educar a mi propia hija como yo quiera o qué? ¿Eh? Pero bueno, ¿cómo te atreves a hablarle así a la comisaria? Te puedes ir. Que te sirva de aviso. ¡Quieto! ¡Lárgate de aquí, anda! ¡Vamos, largo! Fuera ¡vete ya! ¡De aquí, venga! ¡Fuera! ¡Vamos! Me lleváis a casa, ¿no? Me habéis traído aquí vosotros. Así que ahora tenéis que llevarme. Llévale. Jefa, la chica no es hija biológica de Park Jong-ha. Pero aún así se ha responsabilizado de ella, la ha criado y la ha escolarizado. Es verdad que bebe mucho y pierde el control, pero se preocupa de todo lo que sucede en este pueblo. Estoy convencido de que sin él, seguro que este pueblo se hundiría. ¿Y solo por eso debemos dejar que maltrate así a su hija? ¿Qué? No, no, yo no he dicho eso. Aquí el problema es el alcohol, claro. Oye, Doe. Acompáñame. Dime, ¿tu padre te pega muy a menudo? ¿Te ha comido la lengua el gato? No puedes dejar que tu padre te pegue. Pero cuando no bebe, no me pega. Doe. ¿Qué? Que un adulto se dedique a pegar a un niño es algo muy malo.
O sea que si te pegan, tienes que decírselo a alguien. No vaciles. ¿Eh? Señora, ¿le importa si me pruebo su gorra? Saluden. Pero hazlo bien. Así. ¡Eh! ¡Niñata de mierda! ¿Cómo te atreves a estar ahí cotorreando? ¡Ven aquí, perra asquerosa! ¡Maldita zorra! ¡Quieta ahí! ¡No corras, guarra! ¡Para de una vez! ¡Niñata de los cojones! ¡No tiene respeto por nada! ¡Toma, desgraciada! ¡Toma esto por no comportarte! ¡Guarra, guarra, guarra! ¡Zorra! ¡Deja de charlar por ahí, putita de mierda! ¡Asquerosa! La asociación de alumnos nos llamó por lo tuyo. Han iniciado una investigación por lo de la chica. Tendremos problemas. Lo siento. Esto no desaparecerá porque digas que lo sientes y te trasladen lejos. En fin, ya está hecho. Procura ser muy discreta, ¿eh? En los pueblos pequeños suele haber mucho cotilleo. Los rumores van que vuelan, ¿oyes? Y si volviera a ocurrir algo parecido, nadie podría hacer nada por ti, ¿entendido? Céntrate, ¿vale? La sargento Lee Jung-nam está aquí. Lee Jung-nam, señor. Siéntate. He podido tener el traslado, gracias a usted. Bien. Llevas allí 10 días, ¿verdad? Sí, así es, señor. Mira. No voy a tomar partido en ese asunto. Yo intento inmiscuirme lo menos posible en temas personales. Pero somos parte de una comunidad. No debemos hacer cosas que sabemos que causan problemas en ella. Hay que cuidar la reputación del colegio. Podrás volver si pasas desapercibida un año o así. Muchas gracias. Muy bien. Cuídate mucho. Gracias, señor.
Echa. Sí, echa. Estas sí que son sardinas. Esto está buenísimo. Está ahí para todos. ¿Te dame, te nervioso, hombre? Lléname el vaso. ¿Cómo estás sardina? Vamos, dame otra. Mira quién viene por allá. Señorita Lee, venga con nosotros. Venga, pasadlo bien. Estamos haciendo pescado. Sí, pescado asado. ¿Lo quiere? ¿Lo quiere un poco? Mira, ¿esa no es tu hija? ¡Señorita! ¡No se vaya! ¿Qué pasa, Doé? ¡Mira, Doé! ¿Qué? ¡Oye! ¿Cómo estás? ¡Doé! ¿Se puede saber qué demonios estás haciendo fuera de casa a estas horas de la noche? ¿Eh? ¡Eh! ¡Oye! Responde a tu padre, niñata de los cojones. La jefa. ¿Sabéis qué? Últimamente a mi hija le he dado por seguir a la jefa a todas partes. Es imbécil como su madre. ¡Salude! ¡Salude! No es muy sociable, ¿verdad? ¡Se ha ido la jefa! Vamos un poco más. Eso, que no decaiga. ¿Sociable? Vamos a ver, ¿por qué me sigues? ¿Me quieres contar algo? Entonces, ¿qué pasa? Sube. Agárrate bien, voy a ir muy rápido. Dime, ¿qué estabas haciendo ahí esta mañana? Por un momento pensé que te ibas a tirar al mar. Ensayaba una coreografía. Vete a casa. No deambules por ahí de noche. Es peligroso. ¿Qué pasa? Señora, yo querría irme con usted. ¡Guarra de mierda! ¿Dónde demonios has estado hasta ahora? Estúpida niñata. Vas por ahí zorreando de noche igual que tu madre. ¡Desagradecida! ¡Oh! Eunjung.
¿Qué ha pasado? Diga. ¿Qué? ¿Una anciana? ¿Y una moto? Voy enseguida. Me llamaron de madrugada y acudí de inmediato. Envíenos un equipo de forenses y también avisen a los bomberos. Sí, solo un cadáver. Parece que ha sido un accidente. Que todo el mundo informe de su posición. Rápido, localizada Park Yonha. Sí. ¿Qué ha pasado con tu abuela? ¿Lo sabes? ¿Has visto algo? Mi padre me empezó a pegar y yo me escapé corriendo para que no me pegara. Salí de casa y la abuela me persiguió con la moto y se cayó al mar. Tenía que escapar para que no me pegara. ¿Pero así viste cómo caía? No lo vi. Papá me pegó. Yo me escapé y la abuela me persiguió gritando que me mataría. ¿Estuviste aquí con tu abuela? Dime. ¿Hiciste algo? Mi padre me estaba pegando, por eso me largué. Usted dijo que no dejara que me pegara, ¿no? Pero la abuela se subió a la moto para perseguirme y se cayó al mar. A mí me daba mucho miedo el mar. Estaba muy oscuro. Deporza, estate tranquila. ¡Mirad, es Yonha! Sí, Yonha, ahí llega el pobre chico. Por fin, ya era hora. Menudo disgusto. Está ahí tu madre. Vaya, lo siento. Pero parece que está... Escucha, ya vale. Te he dicho más de mil veces que no vayas en esa mierda de moto. ¿Me oyes? ¿Eh? Pobre. ¿Qué puta? ¡Mamá! Ha sido una... ¡Mamá! Chica. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué putada! ¡Yonha! ¡Tú, niñata de mierda! ¡Quieto! ¡Esa perra me atacó ayer! ¡Estaba como loca! Habías bebido, y tal vez también tu madre. La niña vino a mi casa, porque le habías pegado. Vamos, ¿cómo puedes culpar a la niña si tú estabas por ahí borracho? ¡Que se puso como una loca histérica antes de irme, joder! Fue a casa de la jefa temiendo por su vida porque le pegaste. Lo que dices es inadmisible y no tiene sentido. Yo creo que aquí el problema es el alcohol. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que la llevemos al depósito? Un momento, aún no sabemos cómo ha muerto. Necesitamos, joder, ¿cómo se llama? ¡Una autopsia! ¡Necesitamos una autopsia! ¿Una autopsia? Pero tú sabes lo que le harán. La rajarán por la mitad, ¿entiendes? Y le sacarán todos los órganos. ¡Se la hagan! ¡Maldita sea! ¡Mierda! Vamos, se acabó. Que se vaya todo el mundo. Venga. Todos, mamá, a sus casas. Retírense, mamá, por favor. Vamos. Mamá. La señora Jun-sun se encontraba en estado de embriaguez con un nivel de alcohol en sangre muy alto, del 0,2%. Además, estaba en el primer estadio de Alzheimer. Consideramos, por tanto, que no debería haber conducido ningún vehículo. De manera que resolvemos que la causa de la muerte es por ahogamiento como resultado directo de una conducción negligente. Aquí. Firma con el pulgar.
¿También firma ella? Cielo, ¿puedes venir aquí? Límpiate. Mira, tú también tienes que firmar aquí. Siéntate. ¿Qué quieres que hagamos con la moto? Me la quedo. Está inservible, cayó al mar. Me da igual, no la toquéis, me la quedo. No basta. Al baño. Dios. Cerdo asqueroso. Espere. Dejará que me quede aquí. De acuerdo, pero antes date un baño. ¿Cuándo volverá tu madre? ¿Por qué te dejó aquí? Esta vez no volverá. Lo supe el día en que se marchó. La vi yéndose a escondidas por la noche. Antes de marcharse nos miramos y me dijo que volviera a la cama. Hasta entonces, cuando le decía que quería ir con ella, me decía que me vistiera. Entonces, ¿crees que él te pega por culpa de tu madre? No me quería ni mi madre. ¿Quieres quedarte unos días? ¿De verdad? ¿Me puedo quedar con usted? Vete a dormir. ¿Y usted no duerme? Yo dormiré en el salón. ¿Por qué? Me gusta más dormir sola. Vale. ¿Qué haces? Tengo mucha hambre. Perdone. Vale.
también quiero esto. Incluso la talla más pequeña te vendrá grande. Este también es muy mono, ¿no? No me gusta. Son chulísimas. ¿Puedes sacar el móvil? Ahora mantén pulsado el 1. Y el número 2 es la comisaría. Si no te lo cojo, llama ahí. Si tu padre vuelve a intentar pegarte, sal corriendo y llama. ¿De acuerdo? ¡Mire esto! ¡Qué artista! Ven, vamos a cenar. Ah, sí. ¿Y quién te ha enseñado a cantar y a bailar? Lo he aprendido viendo la tele. Se me da bien imitar. ¿Qué más sabes hacer? Érase una vez, hace muchísimos años, en un país lejano vivía una sirenita. Como vivía bajo el agua, tenía una gran cola de pez en vez de piernas y un torso precioso. El final da una vuelta de tuerca. El delfín es más rápido y tiene una piel sedosa. Te aseguro que voy a destrozarte. Ha sido genial, lo haces muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está la comida? Soy yo, disculpe. Sorpresa. Escuche, es que ha pasado todo un día y mi hija no ha aparecido por casa. He estado preguntando a la gente del pueblo y me han dicho que seguramente estaría aquí. Le pido perdón, ya sé que es tarde, pero tenía que venir y... ¡Hombre! Cariño, pero si estás aquí. Oye, ¿ni siquiera piensas saludar a tu padre, zorra? ¿Por qué pega a su hija? ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién dice que pego? Probablemente usted no lo sepa, pero esta niña tiene problemas serios. ¿Eh? Cuando no se puede controlar, se golpea la cabeza contra las paredes. Está tan loca como su madre. ¿Por qué no se lo cuentas? ¿Eh? Señor Park, le ruego que no se lo tome a la ligera. En solo unos días ya se lo he advertido varias veces. ¿Sabe a qué me refiero? ¡Sí! ¡Vale! El otro día me emborraché un poco. Y es verdad que me he pasado alguna que otra vez. Sí, ya lo sé. ¡Joder! Su madre ha fallecido recientemente. Y comprendo que esté triste. Sí, exacto. Y por eso acabo de tomarme algún trago. Me quedaré con Doe durante las vacaciones. Puede venir a por ella cuando se recomponga y haya arreglado las cosas. ¡Muy bien! Muy bien, de acuerdo. Si insiste y eso es lo que quiere, pues adelante. Usted misma. Váyase, por favor. Un segundo. Niña, pórtate bien y haz lo que te mande la jefa, ¿eh? ¿Vale? Adiós.
¿Qué? Tengo que hacer pis. Pasa. Tranquila. Yo no miro. ¿Te importa si yo también me baño? ¡Ah, qué calentito! Querría probar un poco de eso. Eres pequeña. Solo un sorbito, ¿eh? ¿Y usted por qué bebe, señora? Para dormir. ¿Le cuesta dormirse? ¿Por qué? No lo sé. Pues yo, por mucho que me peguen, si luego puedo bailar un rato, me encuentro mejor y puedo dormir. ¿Quiere que le enseñe a bailar? No, prefiero verte a ti. A la abuela le molestaba mucho. ¡Eres igual que tu madre! ¡Hacer eso es de guarras! Usted me dijo que nadie debía pegarme si no había hecho nada malo, ¿verdad? Yo solo intentaba escapar de la paliza. ¡Hombre, comisaria! ¡Es usted! ¡Caramba! Pero bueno, qué casualidad verla por aquí. Hola, señor Choi. El agua está muy fría. ¿Esta no es la hija de Yeon-ha? Dedicas el día a la jefa hoy, ¿eh? Ven, mira, quiero quitar esto y ponerlo en otro sitio. Selecciona el texto y córtalo haciendo clic con el botón derecho. Ponte donde lo quieras y pégalo también con el derecho. ¿Aquí puedo? Claro. Oye. Buenas. Vengo a ver a la comisaria Lee Jung-nam.
Salgo un momento. No, me cojo el día libre. Encárgate de todo. No se preocupe. Ha vuelto muy pronto. Ah, estás en casa. Hola. Cierra la puerta con llave, ¿eh? ¿Cuándo va a volver? ¿A dónde va? Volveré tarde. No me esperes despierta. No te imaginaba en un sitio como este. Te has cortado el pelo. Es un poco hortera. ¿De veras era necesario esto? Vivir tan lejos. Lo siento. No lo coges. No para de sonar. Dime. Vendré tarde. Vete a dormir. ¿Pero quién es? Es una niña de aquí del pueblo. La estoy cuidando. ¿Por qué no comes? ¿No decías que tenías hambre? Solías decir que el alcohol es amargo en soledad. ¿Qué te parece si empezamos de nuevo? ¿Quieres que me mude por aquí? Me voy a Australia. Me alegro por ti. Siempre habías querido ir. ¿Y dije que quería ir sola? Siempre haces lo mismo. Si te hacen un poco de daño, desapareces. Deja, estás borracha. Tú sí que lo estás. Constantemente. No puedes ni dormir sin alcohol. ¿Por qué tienes que beber tanto? ¿Cómo te das si tú te largas?
Vamos. ¡Aquí estamos! Es muy tarde, perdona. ¿Qué va? No se preocupe. Estaba despierto, no pasa nada. Es que mi amiga ha bebido demasiado. ¿Puedes llevarla al hotel de la carretera? Claro. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Estate quieta! Pégueme. No me he portado bien. ¿Te has vuelto loca? ¿Te lo has hecho tú? ¿Por qué no me pega usted, señora? Si está enfadada, pégueme. No estoy enfadada, no pasa nada, no estoy enfadada. Ahí están, vamos. ¡Cálmate! ¡Para, no hagas eso! ¡Es peligroso! ¡Venga, deja eso, hombre! ¡Escucha! ¿Tú, qué estás haciendo? ¡Se ha vuelto loco! Está tirando todas las cosas que habíamos hecho. ¡Eh, calma! Y al final se le ha ido la olla al muy desgraciado. ¡Cuidado, agentes! ¡Tranquilízate! ¡Quieto! ¡Maldita sea! ¡Cálmate, cabrón! ¡Deja de hacer eso de una vez! ¡Me estás escuchando! ¡Comportarte así no te va a servir de nada! ¿Qué sucede? ¡Ya está bien, hombre! Explíquese. Mándame a casa. Por favor, no necesito dinero. Pero deje que me vaya. Tengo que irme, por favor. Por favor, mándeme a casa. ¡Mi madre está enferma! ¿Mandarle a casa? ¿Pero es que alguien se lo impide? Señor, ¿es un inmigrante ilegal? Señor Park,
¿Es consciente de que contratar inmigrantes ilegales va contra la ley? Está usted cometiendo un delito. ¿Qué demonios he hecho para merecer este trato? ¿Eh? Si no paro de dejarme la piel por este pueblo y su gente. ¿Por qué no le deja ir a casa a ver a su madre que dice que se está muriendo? Oh, joder, es que no se entera de nada. Las cosas no son tan sencillas como usted se cree, ¿entiende? Vamos a ver, si le mando a casa, todos los demás empezarán a pedir cosas. Así que, por favor, le señor pido... Señor Park, ¿sabe que es un encargado? Es tan responsable como el dueño y ambos deben ser castigados. Y si es un corrupto como usted, el castigo es más severo aún. ¡Deja de tocarme los cojones! ¿A quién coño estás acusando, eh? Ya no sé ni cuántas veces le he avisado, señor Park. Escúcheme. Páguele los sueldos que le debe y mande a ese hombre de inmediato a su casa. Si no, tanto la policía como inmigración iremos a por usted. Si lo he entendido, márchese. Sí que estás obsesionada conmigo. Muy bien, pues yo también tengo ganas de hablar. El otro día te vi haciendo algo extraño con aquella mujer que vino de Seúl. A mí me gustaría que alguien me preguntara qué es lo que te vi hacer con ella. ¿Y a ti? ¿Pero tú de qué coño hablas? Te he dicho que te vayas, ¡vete ya! Yo no fui el único, Bakim también lo vio. ¡Basta! ¡Lárgate! ¡Vamos! ¡Joder, no bromeo! ¡Va en serio! ¡Te he dicho que te vayas! ¡Hazme caso! ¡Vete! ¿De dónde vienes tan tarde? ¿Sabes qué hora es? Es que mañana empiezo el cole. He ido a casa por el uniforme. ¿Empiezas mañana? Pues muy bien, prepárate. Parece que he engordado. Acércate. También estás más alta, Doe. Huele a alcohol. Doe. Se han acabado las vacaciones. Vuelves a casa. Ya he traído toda mi ropa aquí. No se lo he dicho, pero he visto a mi padre y otra vez ha intentado pegarme. Así que he venido corriendo. Doe. No soy tu madre, ¿entiendes? Aunque voy a buscarla. Doe.
Siento mucho mi comportamiento. A partir de ahora seré obediente, se lo prometo. No dejaré la ropa por ahí tirada. Y no comeré con los dedos. ¿Me perdona? ¿Mm? No necesito a una madre. No necesito a nadie. Solo la necesito a usted. Ya está. Te compro también el de verano para el año que viene. ¡Qué bien! Vaya, qué calor. Hola, abuela. Buenos días. Picando verduras, ¿eh? Ah, ya hemos llegado. Están las órdenes. ¡Qué calor hace! Estoy asada. Yo también. Bueno, vamos a hacernos las uñas. Parece que se ha acabado la tranquilidad en este pueblo, ¿eh? Sí, ese tal Buckingham, o como se llame, es un maldito loco con muy mal genio. Solo con mirarle ya se ve que tiene una pinta de bestia. No se puede razonar con él. Yo creo que un simple arresto no es un castigo suficiente. Ha sublevado a los otros trabajadores y están todos alterados. ¡Listo! Ay. Es que cada día cuesta más encontrar buenos trabajadores. ¿Te gusta? Anda. Bueno, ya está. Vamos. ¿Has visto cómo lo ha dejado? Oye, ¿qué has hecho? Ya, lo quería así. Se llevan el mismo peinado, ¿has visto? No tiene que ver. Va, Sal. Vamos. Me portaré bien. Prometo que haré cualquier cosa. Vamos, por favor. ¿Está aquí aquel hombre de la India? ¿Quién, Bakim? No está, señora. ¿Quiere decir que ha vuelto a su casa? ¡Vaya! Veo que te he echado. Mírate. Aunque, ahora que lo pienso, la pregunta es por qué diablos te ha estado manteniendo durante los meses de vacaciones, ¿eh? Pero si hasta tu madre te abandonó.
¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Déjamelo ver! O sea que un regalito y te da puerta, ¿no? ¡No es eso! Anda, mira. Ahora que me fijo. Parece que... has crecido, ¿no? Oye, pero bueno, si empiezas a parecer una mujer, ¿eh? ¡Ah! Igual hacíais... cositas. Me han dicho que esa mujer de Seúl era su exnovia. ¿Sabías que la echaron de donde estaba por una historia de lesbianismo? Las lesbianas son chicas que hacen cosas con otras chicas, ¿sabes? Esa clase de guarras, ¿lo pillas? ¿Eh? Así que venga, vamos, dime la verdad. Habéis hecho cositas, ¿no? Te acogió para eso. ¡No es cierto! ¡No! Oye. ¿Pero qué ocurre? Va a volver con esa mujer. La ropa me la ha regalado por eso, ¿no? ¡Y se largará con ella! Quédate. ¡Alto! Buenas noches. Ya sabía que aquí estaba pasando algo raro, pero esta mierda ya pasa de castaño oscuro. Ya te vale, tía. ¿Pero qué dices? Ah, no sabes de qué hablo. Tú creías que nadie se iba a dar cuenta. Primero vas y le robas la inocencia a una pobre niña. Y ahora, como ya ha crecido, no te interesa. ¿Qué demonios le has dicho? ¿Pero tú qué coño le has contado? ¡Haz lo que os dé la gana! Hola, ya estoy aquí. ¡Qué calor hace! ¡Eh! ¡Agente! ¡Agente On! ¡Venga conmigo! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué ocurre? ¡Es una mierda! ¡Ese cabrón de Bakim está destrozando el despacho y necesitamos ayuda con urgencia! Vamos. Solicita refuerzos. No, jefa. Lo podremos controlar nosotros. ¡Rápido, por favor! Ya vamos. ¡Hijo de la grandísima puta! ¿Cómo te atreves a destrozarme la oficina, cabrón de mierda? ¡Puto loco! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¿Qué coño estáis mirando, capullos? ¿Es que también queréis recibir? ¿Eh? ¡Gilipollas! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Mírame! ¡Cabrón! ¡Alto! Ya está bien. La jefa está aquí. Este imbécil no sabe con quién se ha metido. ¡Toma, cabronazo! ¡Para ya!
¿Qué pasa? ¿A qué han venido? Arréstenlos a los dos. Sí, jefa. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? ¿Pero ven, qué haces? Con calma, vamos. ¡No me toques! ¡Andando! ¡Ha empezado él! ¿Por qué me arrestan a mí? Tranquilito y hacia el coche. ¡Que alguien llame al jefe, al señor Choi! No te preocupes, que también han ido a por él. ¡Joder, maldito seas! Vamos. ¿Quién coño te has creído Cállate, que eres? Entra. Bien, va. Entra. ¿No veis que esto es injusto? ¡Maldito sea! ¡Ha empezado él! ¿Qué vamos a hacer ahora? Este verano ya estaba siendo bastante duro. No deja que trabajen los empleados. Y ahora encima arresta a Yonha, ¿eh? No puede ser. Comisaria, jefa o lo que sea, esta mujer abusa de su poder y mete las narices en todo. Tú lo has dicho. ¡Parad ya! ¡Largo de aquí! ¡Marchaos! ¡Vamos! ¿Tienes hambre? Vamos. ¿Ya has vuelto al colegio? ¿Los compañeros te atacan? Ya nadie se mete conmigo. ¿Le tienen miedo a usted? ¿Pero te juntas con ellos? Es que son muy aburridos. Acompáñenos, por favor. Es por Yonha. Ha presentado una denuncia. Por abuso sexual de una menor. Le confieso que no sé qué demonios está pasando. De acuerdo. Iré enseguida. Tiene que venir ahora mismo. Es un arresto sin fianza. Veamos, señor. ¿Me puede decir dónde estuvo anoche, por favor? Sí, claro. No salí de casa. ¿Estaba con alguien? ¿Por qué la retuvo en vez de hacerla volver a su casa? Porque aquel día su padre había vuelto a pegarle y vino a mi casa llena de moratones. Yo consideré que lo mejor sería mantenerla alejada de aquel hombre. Muy bien, de acuerdo. Ya comprendo que así empezará todo hoy, es lógico. Pero después se quedó más tiempo en su casa, ¿no es cierto? A pesar de que tenía familia y casa, ¿no? ¿Qué hizo con ella esos días? ¿Qué quiere decir? ¿Conoces a esta mujer? Te quedaste en su casa durante un mes, ¿no es así? ¿Era buena persona contigo? ¿Cómo era el trato? ¿Era afectuosa? Sí. ¿No lo entiende?
Le estoy preguntando por qué acogió a una niña que tenía familia. No parece muy lógico, ¿verdad? Escúcheme. La niña ha sido sometida a malos tratos desde una edad muy temprana. La violencia iba en aumento y la situación era peligrosa. Y consideré que necesitaba protección especial. Pero según su padre, el comportamiento de la niña hacia usted no era muy normal. Es cierto que siente algo de apego hacia mí. Es simplemente... porque lleva uniforme de policía. Y me puedo enfrentar a hombres violentos. Le parezco una persona fuerte. Solo eso. Mientras estuvo con usted, ¿hubo algún contacto físico? ¿Hubo algún contacto o no? ¿Pero qué contacto? ¿Qué tipo de contacto quiere insinuar? Del tipo de si la desnudó y le tocó el cuerpo o la acarició. Oye, ¿la comisaria te dijo que eras guapa y te tocó? El cuerpo. Exacto. Sí. ¿Cómo fue la primera noche que te quedaste con ella? Nos dimos un baño. ¿Quieres decir que te quitó la ropa y te lavó? No, no. Nos bañamos juntas. ¿Ahora me puedes enseñar dónde te tocó? Yo. Yo le aseguro que en ningún momento tuve malas intenciones. Que los contactos físicos con esa niña fueron inocentes. ¿Me puede responder a la pregunta? ¿Alguna vez la desnudó y la tocó, sí o no? Lo hice. Le quité la ropa. Es cuando vi los moratones de los golpes. Y le di un baño. Los golpes parecían tan dolorosos que la abracé. ¿Qué tiene eso de malo? Se convierte en un problema cuando lo hace una homosexual. Usted es homosexual, ¿verdad? La trasladaron desde Seúl por culpa de un problema similar. ¿No? ¿Es correcto? Si no es verdad, dígalo. ¿Por qué no habla? No voy a contestar a esa pregunta. Porque sé que legalmente no tengo ninguna obligación de responder. Como quiera, pero será peor para usted. Yo. Mire usted. Lo único que hice fue cuidar de una niña que había sufrido malos tratos. Creo que tenía obligación de protegerla. Y punto final. Vamos, Doy. ¿Nos podrías señalar dónde te tocó?
De acuerdo. Te haré otra pregunta. ¿Te pegaba si te resistías? La comisaria me quería mucho. Si me tocaba era por eso. Y yo también la quería. Por eso le daba besos, abrazos y todo. ¡Señora! ¡Alto! ¡Ay! ¡Quieta! ¡No! ¡Suéltenme! ¡No puedes ir! ¡Señora, ahí! ¡Déjeme ir con usted! ¡Vamos, señora, tranquilízate! ¡Suéltenme! ¡Te he dicho suéltenme. Que no puedes ir ahí! ¡Quieta! ¡Déjenme! ¡No puedes ir con ella! ¡Quieta! Mira, no lo entiendo. ¿Cómo has podido hacerle eso a una cría? No ha pasado ni un puto mes desde que te dije que tuvieras cuidado, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Es mental o qué? Junho. Lo siento mucho. ¿Puedes quitarme esto? Quítale las esposas. ¿Dónde está la señora? ¿No la has visto en la central? La he visto. No volverá por un tiempo. ¿Por qué no? Porque si realmente te ha hecho todas esas cosas, tiene que ser castigada. Sabes que eso es un delito. Debe ir a la cárcel. ¿Y mi padre qué? Tu padre lo ha arreglado con Bakim. Hoy mismo volverá a casa. ¿Tienes móvil? ¿Me lo dejas? Desde ahora, si tu padre te pega, llama a este número. Veo que has aprendido a servir alcohol y además se te da muy bien. Oye, tienes que cuidar tu cuerpo desde muy joven, ¿entiendes? Porque si no lo haces, acabarás jodiéndote la vida como le pasó a tu madre. ¡Demonios! Te colaste del todo por esa zorra pervertida, maldita sea. Te pusiste en bandeja para ella, ¿no? ¿Qué? ¿Qué?
Puto idiota. Eres un tonto. ¿Cómo? ¡Repite eso, zorra! ¿Estás imitando a tu madre o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tú solo sirves para pegar a las mujeres! ¿Verdad? ¡Se te ha ido la olla! ¡Ah! La puta loca de mierda. Todo el maldito día igual. Joder. ¿Por qué te empeñas en imitar a tu madre, zorra de mierda? Que me perdones. Me duele mucho. ¿Qué?
¿Qué coño dices, perra? Espera. Que me duele. Haré todo lo que quieras. Perdona, perdón. ¿Pero qué coño estás diciendo, zorra? ¡Puta zorra de mierda! Corta el rollo, ¿eh? Anda ya. ¿Eh? ¡Te digo que dejes ya de hacer eso, zorra! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca de una puta vez! ¡Basta, zorra! ¡Para ya! ¡Park Yong-ha! ¡No te muevas, cerdo! ¿Pero qué coño pasa? ¡Venga! ¡Arriba, capullo! Vale. ¡Mierda! ¡Andando! ¡Venga! ¡Me cago en la puta! ¡Anda! ¡Zorra de mierda! ¡Calla ya! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Va, entra! ¡Ven aquí, cabronazo! ¡Espera, espera! ¡Tengo que ir al lavabo! ¡Ya habrá tiempo para eso! ¡Va, no me toques los huevos! ¡No me los toques tú, cabrón! ¡Tengo que ir al lavabo! ¡Cállate! ¡Esta no es manera de tratar a la gente! ¡Entra, va! ¡Joder! ¡Tú! ¡Zorra asquerosa! ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Puta zorra de mierda! ¡Eres una puta asquerosa! ¡Zorra malnacida! ¡Zorra de mierda! ¡Putas asquerosas las dos! Ya está bien. ¡Me cago en todos tus muertos! ¡Cállate una vez! ¡Mierda! ¡Para de gritar y dar golpes! ¡Compórtate! ¡Estás empeorando la situación! ¿Te acuerdas de la otra vez que viniste, verdad? Déjame que te haga un par de preguntas más. ¿Ahora aseguras que tu padre te dijo lo que tenías que decir el otro día? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Recuerdas lo que te dijo? Tenía que decir que la señora quería que viviera con ella. Y que durmiéramos siempre juntas. Entonces, cuando dijiste que ella te tocó y que te bañó, ¿eso te lo hizo decir tu padre? Sí. ¿Qué más te dijo? Explícanoslo. No podía decir nada sobre que me había pegado. Mi padre me dijo que nunca contara cosas como las que pasaron ayer. Si hablaba, me mataría y me tiraría al mar. Me dijo que me tiraría muy lejos. Y que nadie se enteraría. Tenía razón, es como dijo usted. Cuando la madre se fue de casa, el padre empezó a pegarle. Si no era obediente cuando él abusaba de ella, le pegaba aún más. Eso lo ha dicho la niña. Así es, lo ha contado todo. Dijo que se fue a su casa para escapar de su padre. Lo siento mucho. Le debo una disculpa y le pido perdón. ¿Y ahora qué harán con ella?
Pues supongo que si la madre no aparece, irá a servicios sociales. Mira debajo del escritorio. Vale. Oye, encárgate tú de llevar a la jefa hasta su casa. Bueno, nosotros nos ocuparemos de sus cosas y se las enviaremos. O podemos enviarlas directamente a donde la transfieran. Gracias. Gracias por el esfuerzo. Oye, una cosa. Sí, dígame. ¿Me puedes explicar qué pasó anoche? ¿Por qué lo dice? ¿Hay algún problema? Detuviste al padre en el acto. ¿Cómo conseguiste hacer eso? Es que le di mi teléfono a la niña. Y me llamó esa misma noche. No sé. Debió de marcar a toda prisa. No dijo nada. Pero oí a su padre pegándola e insultándola. Y a la niña llorando. Era obvio lo que estaba pasando. Así que di el parte y fui corriendo a la casa. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede hacer eso un padre a su hija? Doe. Lo hiciste, ¿verdad? Lo hiciste a propósito, ¿no es así? ¿Y tu abuela? ¿Y tu abuela? Huh?
Ya no tienes que tener miedo de él. Nunca volverás a verle. Yo me tengo que ir. Procura comer bien y no faltar nunca a clase. Y evita ir por ahí sola de noche, ¿entendido? Jefa, no sé si es apropiado decir esto, pero... Verá, siento lástima por Doe, pero esa niña no me da buena espina. Quizás sea porque su madre la abandonó y han abusado de ella, pero da la sensación de ser diferente. No consigo entenderla. No sé qué decirle. A veces no parece una niña. Es como si escondiera un pequeño monstruo dentro. Perdóneme, no debería hablar así de este tema. Detente en la cuneta. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Nada, que he olvidado una cosa. Bajaré aquí. ¿Te vienes conmigo? Thank you.
Thank you.